Listo, Luis, pues a la hora que tú nos digas. ¿Qué tal? Buenos días, bienvenidos a los seminarios de estudiantes del Bajío. El día de hoy está con nosotros la bióloga Ara Nathiely Miguel Peñalosa, de la licenciatura en Biología por la Facultad de Ciencias de la UNAM, donde se graduó con mención honorífica. A nivel bachillerato fue acreedora del reconocimiento licenciada Cleotilde Montoya Juárez por la Sociedad de Padres de Familia del Colegio Simón Bolívar durante 3 años consecutivos por su excelencia académica y obtuvo el reconocimiento al mejor promedio general de la generación a nivel bachillerato para instituciones con estudios incorporados a la UNAM. Por su excelencia académica durante la licenciatura y la calidad de su tesis, se le otorgó el premio Carlos Enrique Chávez Solís, en la Facultad de Ciencias de la UNAM. Su tesis de licenciatura también fue premiada con la medalla José Mariano Mocinho, 1757-1820, por el tercer lugar en el certamen del vigésimo primer Congreso Botánico. Este año, o sea, 2021, se le otorgó el premio Distinguished Diversity Travel Award, para participar en la conferencia anual 2021. Actualmente es estudiante de maestría en el Instituto de Ecología, particularmente en el Centro Regional Bajío, bajo la cotutoría de la doctora Jessica Rico Mancebo del Castillo y la doctora Jessica Pérez Alquicira. Su línea de investigación incluye en genética del paisaje, ecología de la polinización y biología reproductiva en plantas. Además, tiene un artículo muy interesante publicado sobre polinización de Desmodium grahami, una especie de la familia Fabaceae. Antes de cederle la palabra a Ara, les recuerdo que en un momento más van a publicarse ahí en el chat de YouTube unos formularios para que, por favor, todas las personas que nos acompañan se registren y podrán enviar los comentarios o preguntas para Ara, ya sea a través del chat del canal de YouTube o bien en un formulario que tenemos dispuesto para ellos. Entonces, el día de hoy, Ara nos presenta el seminario Efecto de la modificación antropogénica sobre la estructura espacial fina en plantas, una revisión sistemática. Muchas gracias, Tara. Te dejamos Rosario. al frente. Bueno, pues como ya mencionó Rosario, les voy a presentar el efecto de la modificación antropogénica sobre la estructura espacial en plantas, una revisión sistemática. La modificación antropogénica del hábitat, que puede ser la fragmentación, la pérdida o el disturbio del hábitat, es uno de los principales responsables de la pérdida de biodiversidad. La fragmentación como tal se refiere a la división de un hábitat que antes era continua en pequeños fragmentos aislados, mientras que la pérdida de hábitat hace referencia a que hay una disminución en la cantidad de hábitat. Esto lo podemos ver ejemplificado en este esquema, donde los cuadros verdes van a ser la cantidad de hábitat. Entonces, por ejemplo, si comparamos este cuadro, el A y el C, podemos ver que en el cuadro C hay menos cantidad de hábitat que en el cuadro A, y esto sería un ejemplo de pérdida. Mientras que si comparamos el cuadro A con el B, podemos ver que es la misma cantidad de área verde en los dos. Sin embargo, en el cuadro B está dividida en mayor número de parches, y esto sería un ejemplo de la fragmentación. Entonces, estos dos procesos, fragmentación y pérdida, son diferentes y sin embargo suelen ocurrir acompañados. Esto hace que sus efectos sean difíciles de separar y por este motivo muchos de los estudios que hablan de fragmentación en realidad se están refiriendo a ambos procesos. Ok. La fragmentación y la pérdida de hábitat tienen efectos sobre las poblaciones y en el caso de la fragmentación en específico, pues al consistir en la división de este hábitat continuo en pequeños parches, hace que haya una reducción de la tasa de la dispersión, también reduce la tasa de inmigración y en la colonización también tiene efecto. Estas disminuciones en las tasas de dispersión, por lo tanto, tienen efecto en el flujo genético. Y finalmente, pues hace que haya un incremento en la diferenciación genética entre los parches de las poblaciones. En plantas, principalmente afecta la dispersión de polen y de las semillas. En cambio, la pérdida de hábitat lo que hace es que reduce la cantidad de hábitat y esto pues nos lleva a que haya menor abundancia local
también nos va a afectar la calidad del hábitat y esto lleva a que también haya una reducción en la adaptación local de las poblaciones y también puede llevar a que haya una reducción en la diversidad genética, pues porque hay menos abundancia y entonces hay menos individuos reproductivos. Y entonces, o sea, finalmente lo que hace es que incrementa la endogamia y también da una mayor, favorece la deriva genética. Otra de las modificaciones antropogénicas son los disturbios del hábitat. Estos son eventos donde se alteran los sistemas ecológicos. Se caracterizan por poder tener un tipo, una frecuencia y una intensidad. Estos principalmente afectan la calidad del hábitat y por lo tanto tienen efectos sobre la adaptación local de las poblaciones. Algunos ejemplos de este tipo de disturbios serían los incendios, la agroforestía, el uso de pesticidas o fertilizantes, la tala en los sitios, la apertura de caminos y la urbanización. Existen varios estudios empíricos donde se ha intentado evaluar el efecto de la fragmentación y el disturbio en poblaciones de plantas, y estos han encontrado resultados de efecto negativo. Sin embargo, grupos de investigación se han dado a la tarea de compilar los resultados de varios de estos estudios empíricos para descubrir si hay algún patrón en este efecto. Y lo que se ha encontrado es que, en efecto, la fragmentación y el disturbio de plantas ocasionan la disminución en la diversidad genética de las poblaciones, también que incrementan la diferenciación genética entre las poblaciones, y en el caso de las especies leñosas, causa una deuda de extinción. ¿Y esto qué quiere decir? Que debido a que estas son especies longevas, la diversidad genética que podemos estar observando en los adultos en este momento no responde a los eventos de modificación de hábitat que están ocurriendo, sino que en realidad serían un espejo de lo que fue en el pasado. Y en la compilación donde se intentaron separar los efectos de la fragmentación del disturbio, porque por lo general el disturbio se considera parte de la fragmentación y se confunden, pues lo que se ha encontrado es que el disturbio tiene menor efecto sobre la diversidad genética que la fragmentación. Sin embargo, esto también puede deberse a que pocos estudios en realidad los separan desde la metodología. Bueno, y entonces les voy a hablar de la estructura genética espacial fina. Esta es una estructura que se genera a escala local y que se debe en las plantas a la dispersión limitada de las semillas. Esto ocasiona que, pues, al dispersarse más cerca todas las semillas, los individuos que queden más cercanos van a estar más emparentados. Esta estructura genética puede cambiar de acuerdo entre los estadios de vida, porque, por ejemplo, pues si todas las semillas que cayeron hicieron plántulas y todas están emparentadas, quizá pueda haber competencia o pueden morir muchas en lo que pasa en la etapa adulta y se puede perder este tipo de estructura. Y también pueden verse implicados rasgos de historia de vida como los vectores de polinización o de dispersión que haya en ese contexto. Y igualmente el contexto ecológico puede tener un peso porque si estamos hablando, por ejemplo, de fragmentación y disturbio, estos pueden afectar la capacidad de dispersión que tienen los vectores y pues pueden dar diferentes patrones de estructura espacial fina. ¿Y qué procesos nos puede ayudar a estudiar la estructura espacial fina? Pues en primer lugar nos puede dar una idea de cuán restringida está la dispersión, pues nos puede dar la escala espacial hasta la que se mantiene este grado de parentesco, o sea, nos puede decir hasta qué distancia dejan de estar muy emparentados los individuos. También nos puede dar pista de cuántos están reproduciendo los parientes y esto a su vez nos está hablando de la adecuación y el entrecruzamiento en la población. También nos puede dar pistas para la adaptación que puedan tener en los sitios las poblaciones y de sobre su historia demográfica. Por otra parte, procesos de fragmentación y pérdida de hábitat pueden ayudar a incrementar, bueno, en realidad favorecen que se incrementa la estructura espacial fina en los sitios porque, como se dijo, pues los separan y aparte disminuyen la cantidad de individuos. Okay. Generalmente, estos estudios de estructura espacial fina se evalúan gráficamente con los correlogramas, donde podemos visualizar la magnitud de este grado de parentesco y la escala. Esto quiere decir que lo que estamos esperando es que los individuos que estén más cercanos estén más relacionados y a medida que se vaya moviendo uno en la distancia va a haber un menos grado de relación entre los individuos. Y aquí, por ejemplo, pues estaríamos viendo que esta es la distancia que va recorriendo entre individuos
Y los que están más cercanos, pues tendrían mayor grado de parentesco, estarían más intensamente relacionados. Y aquí, pues el índice es una forma de medir este grado de parentesco. Este tipo de análisis gráficos que les mostré, en realidad tienen la dificultad para poder hacer comparaciones entre poblaciones o entre especies, porque se modifican de acuerdo a cada población. Por este motivo, Beckermans y Hardy propusieron este estadístico, el estadístico SP, que se calcula con la pendiente de esta relación entre el grado de parentesco y la distancia, y el grado de parentesco de la primera clase de distancia, o sea, de los individuos que están más cercanos en el sitio. Y este estadístico lo que nos hace es que está sintetizando la intensidad de esta estructura genética fina en las plantas, y así podemos comparar entre poblaciones y especies. Sin embargo, tiene como supuestos que este grado de parentesco tiene que disminuir linealmente con la distancia o el logaritmo de la distancia. Y también asume que la dispersión es isotrópica. Esto quiere decir que es igual en todas direcciones. En este estadístico, los valores más altos nos estarían indicando que hay una mayor intensidad de estructura genética espacial fina. Y bueno, una cláusula que nos hacen estos autores es que cuando no se cumple el supuesto de que el grado de parentesco reduzca linealmente con la distancia, entonces el estadístico sí podría estar siendo influenciado por el esquema de muestreo. Sobre este estadístico, bueno, hay tres grandes revisiones. La primera es la que realizaron los autores cuando propusieron el estadístico. Y en ella, pues lo que encontraron es que adquiere mayores valores cuando las especies son herbáceas en lugar de arbóreas, que también las especies que tienen autocruza presentan mayores valores que aquellos que tienen entrecruza, y que también tiene mayor valor cuando las poblaciones tienen una baja densidad. En una revisión posterior de Dick y colaboradores, lo que hicieron fue comparar el estadístico entre especies de árboles de zonas templadas y de zonas tropicales, y lo que encontraron es que para el caso de las templadas, el vector de polinización sí influía en el valor del estadístico SP. En cambio, en las especies tropicales era el vector de dispersión de las semillas, y que en realidad no había diferencias entre las regiones climáticas sobre el estadístico SP. En el caso de la revisión más reciente, que es de Helmy y colaboradores, pues ellos evaluaron solo el efecto en el SP de especies que tuvieran zoocoria, esto es decir, dispersadas por animales. Y en general lo que encontraron es que es menor el valor del estadístico cuando los vectores son más móviles. Y en el caso de las plantas que son dispersadas por roedores u hormigas, encontraron que adquieren mayores valores que aquellas dispersadas por aves. Estudios empíricos sobre el efecto de la fragmentación y del disturbio sobre el DSP. Hay algunos ejemplos, y por ejemplo, bueno, sí, dentro de los cuales les voy a mostrar tres. En el primero, de Lompo y colaboradores, trabajaron con esta especie, Parquea biglobosa, que es una especie agroforestal, y ellos evaluaron en la estructura espacial en cuatro poblaciones, dos que sí estuvieran en condiciones más conservadas y dos menos conservadas. Y bueno, aquí la modificación estaba dada por agricultura y por el cultivo de algodón. Y lo que encontraron es que en realidad no había diferencias entre las poblaciones de árboles, que en este caso evaluaron sobre árboles adultos, y que el DCP era débil en general, porque pues fue menor de 0.03 entre todas, ¿no? En el segundo estudio, que fue de Bisux y colaboradores, ellos evaluaron una especie que está en peligro por tala intensiva, que es Milis excelsa. Y aquí igualmente evaluaron cuatro poblaciones con diferente intensidad de modificación antropogénica. En este caso era dada por tala. Y pues lo que veían era cuán abierto estaba el lugar, el sitio. Y aquí pues lo que encontraron es que las dos poblaciones que estaban en zonas con mayor cobertura no tenía, eran las que presentaban una estructura genética espacial significativa. Sin embargo, una de las explicaciones que dan es que puede ser que los adultos que estuvieran ya en las zonas que estaban abiertas, en realidad habían estado en ese lugar antes de que ocurriera la modificación antropogénica. Finalmente, en el estudio de Bodara y colaboradores, pues ellos estudiaron una especie que también está en peligro por tala, que es Dysoxylum malabaricum. Y aquí evaluaron cuatro poblaciones con altos niveles de disturbio.
Y ellos encontraron que aunque percibían que les, bueno, sí, aunque les, la estructura genética espacial fue significativa en las plántulas, esta no era significativa en los adultos. Y por ende, también el SP fue mayor en las plántulas que en los adultos. Bueno, y aunque hay varios de estos estudios, aunque no muchos, sobre el efecto de la fragmentación y el disturbio en específico sobre el SP, pues tampoco se ha evaluado en un metaanálisis el efecto que ambos pueden tener sobre este estadístico. Y bueno, o sea, retomando un poco sobre los metaanálisis, estos son compilaciones que nos ayudan a colectar todos los resultados cuantitativos de los estudios empíricos que haya y tienen la facultad de que nos ayudan a comparar, pero considerando que estos estudios pueden tener diferentes grados de precisión, porque igual un estudio nos pudo haber estudiado solo una población y sin embargo otro podría haber evaluado unas 10 poblaciones y entonces estos análisis lo consideran a la hora de comparar y así poder detectar si hay un verdadero efecto de lo que estamos preguntando. Entonces, nosotros tuvimos como preguntas de investigación cómo influye la modificación antropogénica del hábitat, esto incluyendo la fragmentación y el disturbio, en la intensidad de la estructura genética espacial fina, esto cuantificado con el estadístico SP. También quisimos probar si había existencias había diferencias en la intensidad de la estructura genética espacial fina entre diferentes niveles de intensidad de fragmentación del hábitat. Y finalmente también quisimos ver cómo contribuía la polinización y la dispersión de semillas a la intensidad de la estructura espacial fina en poblaciones bajo fragmentación o disturbio. Bueno, para esto compilamos primero una base de datos y para conseguir los artículos que íbamos a incluir, primero hicimos una búsqueda en Scopus con estas palabras, también una búsqueda en Web of Science con estas palabras y también obtuvimos las referencias de las revisiones de Beckerman y Hardy, de Dick y colaboradores y de Helmick and Dusa. Lo que finalmente tuvimos un total de 346 registros. Sin embargo, de estos 346 registros, descartamos 103 ya que correspondían a duplicados y unos 4 eran artículos que se citaban como no publicados en la revisión de Beckerman y Hardy. Por lo que nos quedamos con un total de 243 registros de estudios. Sin embargo, nuestros requisitos para poder incluirlos en nuestra revisión y metaanálisis era que las especies fueran plantas, que se estudiara la estructura espacial fina, que se especificara el estado de conservación del hábitat, también que se incluyera el estadístico SP o los parámetros con los que se puede calcular. Y finalmente que el SP fuera significativo. Entonces, pues de estos 243 registros, 43 se eliminaron porque no cumplían con ser la especie o el tipo de estudio. Y también eliminamos los que eran las revisiones que usamos para sacar las fuentes de información. Por lo que nos quedamos con 200 registros. De estos, perdimos más de la mitad porque no se especificaba ni la condición del hábitat ni el estadístico SP o alguno de los dos. Finalmente, en la revisión sistemática nos quedamos solo con 65 estudios en los que se incluye la información de 176 poblaciones para las que sí se tenía el estado de conservación del hábitat y también el estadístico SP y este era significativo. Y de estos 65 estudios, solo 31 los pudimos incluir en el metaanálisis, ya que requeríamos que al menos hubiera dos poblaciones por cada categoría de modificación por estudio. Bueno, y de los 65 que incluimos para nuestra revisión sistemática, podemos ver que en realidad se han publicado en diferente cantidad a lo largo de los años. En el 2004 es cuando se propone el estadístico SP. Y bueno, en el 2017 es cuando hubo la mayor cantidad de publicaciones. En cuanto a nuestros datos, estos pertenecen a 73 especies de 40 familias. Y las familias que están más representadas vendrían a ser la fagácea, la fabácea y la rosácea. Bueno, aquí les presento los artículos y el número de poblaciones para cada una de las categorías, y así en todas las tablas. Entonces, en cuanto al tipo de marcador genético, la mayoría de los estudios utilizan microsatélites. En cuanto a rasgos de historias de vida,
Pues el sistema de cruza, el que fue más predominantemente representado fue el entrecruza. En cuanto al sistema reproductivo, los más representados fueron las hermafroditas y las monoicas. Y en cuanto a la forma de vida, la mayoría de los datos correspondía a árboles. A nuestras categorías que consideramos de fragmentación y disturbio del hábitat fueron cinco, que fueron la de ND, que es sin disturbio, y eran hábitats que estaban conservados o prístinos. Después la D, que era de disturbio, que eran lugares con agroforestría o pesticida o que reportaban el uso de fertilizantes, incendios, la presencia de caminos rurales o silvicultura. Después, fragmentado con disturbio bajo, que eran sitios que reportaban deforestación, la presencia de claros pequeños, fragmentación experimental o caminos. La siguiente, fragmentado con disturbio medio, que eran sitios con agricultura o varios eventos de deforestación, o ganadería o claros grandes. Y finalmente, la de fragmentado con disturbio alto, que eran sitios que presentaban al mismo tiempo agricultura y ganadería, o minería y urbanización, que en urbanización incluimos también la construcción de un canal o una presa que se reportaba haber tenido alto impacto, o la combinación entre estas modificaciones. Para evaluar los efectos entonces de las preguntas que íbamos a hacer, que era de la modificación del hábitat, incluyendo el disturbio y la fragmentación, de los vectores de polinización y los vectores de dispersión, hicimos tres metaanálisis independientes. Y para esto solo pudimos usar los estudios que contuvieran al menos dos poblaciones bajo la misma categoría de disturbio, digo, de modificación del hábitat. En este caso fueron 31 artículos. Y como medida del tamaño del efecto, usamos el logaritmo de la tasa de respuesta, que en este caso es el logaritmo de la media del grupo experimental sobre el logaritmo de la, bueno, entre la media del grupo control. En este caso, como la mayoría de los estudios no nos incluían una condición conservada y una condición con modificación antropogénica, para la media de control usamos la media de todos los estudios que tuvieran la categoría de sin disturbio. Entonces, como resultados de nuestros estudios, bueno, en el primer metaanálisis, donde evaluamos el efecto de la fragmentación y el disturbio, lo que encontramos es que no tenían efectos sobre el estadístico SP. Aquí les muestro el forest plot para este metaanálisis. Y primero, en la parte superior, podemos ver la media de las cinco categorías de modificación del hábitat. Y después, los estudios que están incluidos en cada una de las categorías, aquí la de no disturbio, la de disturbio y las tres categorías de fragmentación. En este caso, el tamaño de los cuadros nos indica la precisión de los estudios. Entonces, cuando están más grandes los cuadros, tienen mayor precisión y las barras nos indican el intervalo de confianza. Y lo que podemos ver es que en realidad no hay diferencias. Bueno, no se detectaron diferencias que estén dadas por la fragmentación y el disturbio del hábitat sobre el estadístico SP. Aquí la Q de heterogeneidad que nos dice, detecta la verdadera diferencia entre los grupos evaluados, no fue significativa, lo que nos quiere decir que hay baja heterogeneidad entre ellos. Por otra parte, la I cuadrada, que es la proporción entre la verdadera diferencia y la diferencia al interior de los estudios, también fue baja, este 18%, y 37% de este 18% está explicada por las categorías de modificación del hábitat que usamos. Y las categorías no fueron distintas de cero, que esto es lo que nos dice la QM. Ok. En cuanto al tipo de polinización, pues nuestro forest plot, bueno, aquí les presento el forest plot para el tipo de polinización. En este caso tuvimos tres categorías, que fueron las que eran polinizadas abióticamente, que en este caso fue solo por viento, las que tenían una polinización mixta y las que tenían polinización por insectos. Y igualmente en la parte superior, la media de las categorías grandes. En este caso, todos los estudios incluidos para las abióticas y así sucesivamente. También el tamaño nos indica la precisión de los estudios y sus barras de confianza.
Y lo que encontramos es que tampoco se detectó un efecto de la polinización sobre el estadístico SP. En este caso, nuestra Q de heterogeneidad tampoco fue significativa y la I cuadrada, que nos da la proporción de verdadera variación, también nos indica que la heterogeneidad es baja. Y 40% de esta proporción está explicada por estas categorías de polinización. En este caso, sin embargo, lo que vimos es que la Q de heterogeneidad para el viento fue marginalmente significativa. Esto quiere decir que sí es un poco diferente de cero. Sin, y esto, pues, en parte se debe a que la mayoría de los estudios se encuentran aquí y, sin embargo, estos estudios son altamente positivos y, pues, es lo que hace que reduzca su efecto. Finalmente, para el tipo de dispersión, pues aquí está el forest plot de este metaanálisis. Se consideraron estas categorías de dispersión, donde están las especies abióticas, bueno, de dispersión abiótica, las especies también de dispersión abiótica, pero está a corta distancia. Esto es especies que eran por gravedad o por autocoria. Después las especies con vectores voladores, las especies con una dispersión mixta, abiótica-abiótica, con dispersión mixta abiótica. Las dispersadas por especies terrestres grandes, que en este caso eran ungulados, y por especies terrestres pequeñas, que eran ratones y hormigas. Y bueno, en este caso tampoco encontramos efecto de la dispersión sobre el SP, y nuestra Q de heterogeneidad fue nuevamente no significativa. La I cuadrada nos estaba indicando que había poca heterogeneidad y que 35% de esta poca heterogeneidad está explicada por estas categorías de dispersión. Finalmente, la QM tampoco fue significativa, entonces estas categorías no eran diferentes de cero. Entonces, que no hayamos encontrado efecto de la modificación antropogénica sobre la intensidad de la estructura genética espacial fina, en realidad no era un resultado que esperáramos. Y no lo esperábamos. Porque como se ha visto en los estudios de diversidad genética, pues sí tiene un efecto sobre la diversidad de las poblaciones. Y también, en realidad, como modifican las capacidades de dispersión de los vectores, entonces tendría que tener un efecto sobre la intensidad de la estructura genética espacial fina. Bueno, también observamos que no hubo un efecto por los vectores de polen y semillas. Y bueno, nuevamente esto tampoco era algo que esperábamos porque finalmente la estructura espacial fina está altamente, en plantas al menos, está altamente dada por la dispersión que tienen y entonces tendría que haberse observado algo. Y esto podría deberse a que, o sea, se podría argumentar que fue porque los metaanálisis no detectaron la variación ya que no tenían la precisión o tenían sesgo de publicación. Sin embargo, esto lo probamos con funnel plots y con kukuplots y se vio que sí contenían toda la variación de los datos y que no había sesgo de publicación incluido. Entonces, ¿a qué se podría deber que no vimos efecto bueno, de las cosas que probamos sobre el estadístico SP? Bueno, una de las explicaciones puede ser que el número de estudios analizados es insuficiente para detectar la variación. En este caso, como recordamos, empezamos con 200 estudios y al final nos quedamos con 65 para la revisión sistemática y solo pudimos obtener 31 para realizar el metaanálisis. Y esto es porque o no se reporta el SP o no se reporta la condición, el contexto ecológico del hábitat o pues la desventaja que necesitábamos que al menos hubiera dos poblaciones por cada condición estudiada. Otra de las explicaciones podría ser que el estadístico esté siendo afectado por el sistema de muestreo. Esto es porque, si recordamos, cuando se propuso el estadístico, sí se hace la aclaración de que si el grado de parentesco no reduce linealmente con la distancia o el logaritmo de la distancia, entonces el sistema de muestreo puede estar influenciando el resultado. Por lo que el estadístico también podría resultar insensible para capturar el efecto de la variación de la estructura espacial fina debido al contexto de hábitat. Este
tipo de insensibilidad en los estadísticos se ha podido detectar también en otros estadísticos espaciales, pero dado a que sí están respondiendo al tamaño muestreal o a la historia demográfica de las poblaciones. Y finalmente, otra de las posibles explicaciones es que hay un retraso en el efecto de la fragmentación y el disturbio del hábitat sobre la estructura espacial fina en las poblaciones de plantas. Porque, pues, si recordamos, la mayoría de los estudios que compilamos eran de especies arbóreas. Y entonces en estas puede ocurrir el efecto de la deuda de extinción. Y sí. También, pues, lo que vimos es que hay pocos estudios con especies anuales. Y esto no lo pudimos probar porque tampoco se incluye el tiempo desde que ocurrieron las modificaciones del hábitat en los sitios. Y en ocasiones tampoco se aclara cuál es el estadio de vida de las poblaciones. Finalmente, pues después de todo esto, a lo que concluimos es que se tiene que explorar el efecto que tiene el esquema de muestreo sobre el estadístico SP y también explorar el potencial que pueden tener otros estadísticos para así poder facilitar la comparación entre poblaciones de especies, entre poblaciones y entre especies. Y que también se requieren más estudios que evalúen directamente el efecto de la modificación antropogénica sobre la estructura espacial fina y además que se incremente la diversidad de los grupos taxonómicos estudiados, porque como vimos, se da mucha centralidad a las especies arbóreas y poco se sabe de las anuales. Y finalmente, de las limitaciones que encontramos, pues como recomendaciones podemos sugerir que cuando se cuente con la información, incluir cuál es la condición del hábitat de las poblaciones de estudio, también el tiempo desde que se ocurrieron las modificaciones del hábitat y también el tipo de muestreo espacial que se está usando, al igual que decir cuáles son los vectores o posibles vectores de polinización y dispersión en los sitios, porque estos también pueden variar entre poblaciones. Entonces, pues eso sería todo. Ok, Yara, muchas gracias. No sé si las personas que nos están sintonizando por YouTube tengan algunas preguntas. Si es así, están ahí los formularios para que por favor se registren y las envíen. O en caso de que no las quieran enviar a través del formulario, las pueden hacer llegar a través del chat, por favor. Bueno, ahora ya llegó por aquí una pregunta. No pone su nombre la persona que la mandó, pero nos dice, por favor, ¿podrías explicar qué es el efecto de deuda de extinción? Ah, sí. Sí. Esto se refiere a que, bueno, se le llama deuda de extinción porque en realidad lo que estamos viendo es que las plantas arbóreas, como son muy, muy longevas, tienen la diversidad genética de cuando ellas se formaron, ¿no? De cuando fueron plántulas. Entonces, aunque el lugar donde estén esté muy, muy afectado por la modificación antropogénica, estas van a seguir teniendo esa diversidad. Sin embargo, si estudiáramos a las plántulas de las nuevas generaciones, quizá estas sí podrían estar siendo afectadas por las condiciones actuales. Entonces, si tú evalúas con estos árboles la condición actual, en realidad no estarías evaluando lo que realmente está pasando. Más o menos sería eso. Ok, Yara, muchas gracias. No sé si alguien más tenga alguna otra pregunta por ahí. La condición actual en realidad no estaría segura. Bueno, no estamos recibiendo preguntas. Vamos a esperar, unos minutos, a ver si mientras las personas se animan a registrarse o a mandar sus preguntas.
No sé, ¿hará alguna otra cosa que quisieras preguntar al respecto? Digo, perdón, que quisieras comentar al respecto para redondear un poco esta exposición del trabajo que estuviste realizando, porque siguen sin animarse a preguntarte. No, pues en realidad solo pues decir que sí, los metaanálisis son útiles para poder visualizar si hay un verdadero efecto entre los estudios y sin embargo pues tienen esta limitación de que muchas veces No se sé, pierden muchos de estos una otra cosa estudios. que... Se pierden muchos de estos estudios porque justo quizá no incluimos en los estudios que sí realizamos este tipo de datos que igual damos por sentado, pero que podrían hacer útiles nuestros estudios para diferentes preguntas. Ok, ya tenemos por aquí una pregunta. Dice Rosa María González Amaro, gracias por presentar el tema. Entonces, ¿cómo se explica o cómo ocurre el efecto en plantas cultivadas? En plantas cultivadas. Bueno, es que aquí solo hice solo parte de los requisitos eran que fueran poblaciones en condiciones naturales, así que en realidad no lo consideré. Sin embargo, la estructura espacial en plantas cultivadas, pues dependería mucho de cuál es tu muestra de semillas que tienes en ese momento, porque si todas fueran de una misma planta proveniente, tendrías cierta estructura, aunque también, pues como les decía, tampoco hay muchos estudios en plantas anuales. Entonces, esa sería una de las limitantes para darte una respuesta clara ahí. Ok, Ana, muchas gracias. No sé si alguien tenga alguna otra pregunta, comentario. Ya no hay más por aquí en el canal de YouTube. Y tampoco en el formulario. No sé si alguno de sus compañeros del posgrado que esté por ahí quiera preguntar algo. O incluso aunque no sean del posgrado, por ahí en el canal se ve que hay cerca de 20 personas siguiendo la transmisión. Y solo se han registrado como 6, entonces por favor regístrense. No, o sea, lo único que tienen que poner es su nombre y de dónde siguen la transmisión. Esto es uno de los requisitos que le piden a Ara en el posgrado. Entonces, por favor, O incluso aunque no regístrense. sean de posgrado. Pues. Creo que ya nadie más te quiere preguntar, Ana. Quedó todo claro, tal parece. No sé si quieras que esperemos otros minutos a ver si alguien más se anima a preguntarte algo. Pues sí, si gustan unos 2, 3 minutos. Ok, entonces, pues por favor, lo seguimos esperando aquí con sus comentarios o sugerencias o preguntas que tengan para Aram.
Bueno, ahora ya llegó otra pregunta. Entonces, por aquí, Daniel M. ¿Qué fue lo más difícil para realizar tu investigación? Ah, pues sí, justo encontrar los estudios, porque la mayoría, bueno, sí, para incrementar nuestro tamaño de muestra, sí tuve que estar checando si ponían las condiciones del hábitat tanto en el método como ya en la discusión o en cualquier parte como del escrito. Entonces sí es un problema que no lo pongamos desde que estamos escribiendo los sitios. Y pues sí, en realidad ese sería como que el mayor de los problemas. Encontrar que cumplieran los estudios las condiciones. Y ya después, metodológicamente, también recolectar los datos para el estadístico SCP si estos estaban muy dispersos en el texto. Ok, muchas gracias, Sara. Ah, mira, ya se animaron más. Bueno, Jessica Rico te pregunta, con respecto al número de estudios de los previos metaanálisis del SCP, ¿los que se incluyeron en tu estudio son similares en número? En cuanto al número, bueno, en realidad como los usamos de base, sí partimos de toda su información que habían incluido y sin embargo tuvimos que quitar varios de los que tenían porque no se especificaba la condición del hábitat. Y ese fue quizá uno de los problemas. Pero bueno, finalmente nosotros también complementamos con la búsqueda extra que hicimos en los motores de búsqueda de Scopus y de Web of Science. Ok, Yara, muchas gracias. Bueno, tenemos otra pregunta. Raquel Hernández dice, dados los resultados obtenidos, ¿piensas hacer los análisis incluyendo otras variables? Bueno, en realidad colectamos varios datos de información aparte de los polinizadores y de los vectores de dispersión. Como, bueno, como el sistema reproductivo, o sea, se intentó, pero en realidad tampoco se especifican muchos de los estudios. Entonces, sí, es una limitante que no hay la información para varias de las poblaciones que tengan todos los datos, ¿no? Que se requieren para poder probar estas cosas. Y también sería como importante primero checar si este estadístico si está respondiendo al tipo de muestreo, porque quizá entonces hacer comparaciones con él pues no sea la mejor de las alternativas. O también pues está ese problema de que tampoco se pone en este caso de la fragmentación y el disturbio desde cuándo fue que ocurrió esta modificación antropogénica, y entonces tampoco estamos sabiendo si el efecto es porque fue en este momento, o sea, la modificación. O pues ya son como muy pasadas y sí tenemos esos problemas. Pero sí se intentó con el sistema reproductivo. Y por ejemplo, si viste en el sistema de cruza, pues de entrada no todos los estudios lo tenían. Y de los que lo tenían, la mayoría tenían entre cruza. Entonces, sí hay limitaciones en este tipo de cosas porque por lo general los estudios no van direccionados con la intención de que después sirvan como para otra cosa, ¿no? Quizá en su momento pues dijeron ya pusimos lo que se requiere. Pero igual, entonces sí, cuando se cuente con la información es recomendable agregar esos datos para que puedan ser utilizados posteriormente. Muy bien, gracias Sara. Uno de tus compañeros de posgrado, Salvador Guzmán Díaz, dice, ¿por qué el SCP se utiliza en tantos estudios a pesar de que es difícil cumplir con los supuestos que requiere? Sí, bueno, pues porque originalmente justo cuando lo propusieron estos autores, la problemática que había es que solo se tenían los correlogramas y estos cambian la escala de las distancias que se miden, pues de población en población y bueno, pues más allá de entre especie y especie. Entonces ellos decían, si se cumplen estos supuestos, que los prueben ahí matemáticamente, entonces sí podemos comparar directamente. La cosa es que también ellos dicen que es difícil comprobar que se esté cumpliendo, que se haya una disminución lineal de del grado de parentesco con la distancia. Y entonces, pues, como que se ha dado por sentado quizá, y sí valdría la pena explorar eso, porque quizá sí está influyendo el sistema de muestreo y
Y entonces no estamos haciendo comparaciones reales. Muy bien, Aram. Otra pregunta de otro de tus compañeros de posgrado. Fabián Aldaba dice: Hola, ¿te sabes cuáles fueron los tipos de vegetación más representados? Ah, sí, bueno, sí los colecté, pero es que no nos daba la muestra como para separar entre tropical y templado, me parece. Y muchas de las especies están en algún tipo de bosque en general, y por eso son arbóreas también, ¿no? Sería eso. Ok, gracias, Sara. Bueno, a ver, yo tengo una pregunta. Sí. ¿Tu investigación a alguna región geográfica en particular o fue a nivel país? No, fue a nivel pues fue colectar de todo lo que hubiera. Entonces, pues hay de varios. Hay estudios que son de Brasil. Varios son de Brasil, porque pues ahí tienen estos experimentos de fragmentación experimental. Pero también hay estudios de África. Sí, están distribuidos a lo largo de todos los países. Ahí también de Asia y así. Entonces, sí. No hubo limitación en cuanto al la región geográfica. Muy bien, muchas gracias. No sé si alguien más tenga alguna otra pregunta o comentario que quisiera hacer llegar. No, pues nada. Parece que ya no. No, pues solo Bueno, ahora agradecerles pues entonces. gracias a ti por esta presentación. Estuvo todo bastante claro. Tal vez por eso también no llegaron preguntas, ¿no? Y tienes bastantes likes aquí en el canal de YouTube. ¿Algo más que quieras agregar? No, nada más. Perfecto. Bueno, pues a nombre de la Red de Diversidad Biológica del Occidente Mexicano, le damos las gracias a Ara y también a todas las personas que sintonizaron este seminario. Que estén muy bien y aprovecho para invitarlos al seminario del próximo miércoles, con el cual cerraríamos la primera mitad del año. Para dentro de 8 días va a ser a las 10 de la mañana. Entonces, pues muchas gracias a todos, cuídense mucho y que estén muy bien. Hasta luego. Ok. Bueno, Ara, pues, ¿qué tal? Ah, ya se fue Ara. No, aquí No, ahí estoy. está. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo sentiste tu seminario? Pues estuvo bien, de repente me atoré, pero estuvo bien, creo, así de. Ah, eso fue bastante.